Hasta ahora. Ok, vamos a entrar. Nos tocó la habitación número 305. Vamos a conocer un poquito el lugar. Bueno, por aquí tenemos una puerta que nos lleva a otra habitación, así que por el momento está cerrada. Por allá ya tenemos a Siri y Armando, que Armando llegó un poquito cansado del viaje, ¿verdad? Por acá tenemos el baño, la verdad muy bonito. Contamos con secadora, toallitas para secarnos las manos, jabones. Esta es loción de cuerpo. Ah, no, este no es jabón, dice lustra tu calzado, la verdad está muy bien. Acá, bueno, ya tenemos el jabón puesto. Tenemos varias toallas. Así es. Estamos justo en la entrada de Huatusco. Ay. Justo en este momento está lloviendo un poquito, se siente fresco. Ahora se ve muy bonito el lugar. La verdad está muy bonito aquí y con la lluvia se siente rico, digo, no hace frío, las gotitas por el momento son finitas, sí está tronando, esperamos que no suba esto, pero por el momento lo estamos disfrutando. Estamos justo en la entrada de Huatusco. Podemos ver pura vegetación, igual como vieron al inicio, parecía así como un bosque, la entrada. Vamos con este recorrido por el hotel y ahora nos encontramos en unas canchas. Tenis que están pasando lugar para hacer la fogata y si seguimos bajando esto nos lleva a la salida, ahí podemos ver ahí justo que está la entrada de acceso, entrada y salida. Si seguimos bajando vamos a llegar a la caseta de salida. Por fin acabamos de dar con lo que más nos habían comentado y que preguntábamos y no dábamos en dónde era, y es con los caballos. Así que vamos a entrar por esta parte. Ahorita solo los vamos a ver, pero si es posible más tarde, si tenemos el tiempo o mañana, nos vamos a subir, ¿verdad, Mayel? Sí, a caballo. Nos comentan que aproximadamente, ahorita vamos a confirmar con el precio, son 120 pesos la vuelta al caballo por persona en un tiempo de 25 minutos. Así que vamos a preguntar, vamos a ver al caballo porque creo que Mayel encontró su establo pero el caballo no está. Entonces, a ver, acá está el establo, según nosotros no vemos a ningún caballo. Estamos en búsqueda de ese famoso caballo que desde que llegamos nos dijeron, pero a lo mejor y está en servicio. ¡Ay, mariposas! También déjenme comentarles que es muy típico o muy normal ver mariposas por aquí rondando. La primer día que llegamos, cuando íbamos a salir,
De repente se nos acercaron así varias mariposas. Y ay, qué bonito. Efectivamente no hay caballo. Aunque el espacio es muy amplio, no sé si por aquí también se da la vuelta. Este me imagino que ha de ser el vivero, efectivamente. Vamos a pasar. Café. Café. Algo muy típico acá de Huatusco. La verdad, el café que hemos probado está rico. Estaría genial que le pusieran como el nombre, así como dice que ahí es café, que nos dijeran cuáles son las plantas, a ver si vemos. Aquí están, pero no tienen nombre. Si saben ustedes qué plantas son o algo, por favor déjenlo en los comentarios, nos gustaría saberlo. La verdad, desconozco yo sobre las plantas, o por lo menos de estas que no son tan comunes de ver. Como estas. Un poco curioso, esto me recuerda mucho a Harry Potter. Diría, no sé por qué, pero sí sé bien por el invernadero que tienen ahí. Y justo igual cuando vas entrando ahí también al juego, cuando vas haciendo la fila y vas así caminando, también me recuerda mucho. Vamos a continuar con el recorrido del hotel. Por ahí hay otra mariposa. De haber salido de aquí, justo de ahí, que salimos del bosque, ese raro que tiene subidas, bajadas, te lleva de un lugar a otro, decisiones derechas, izquierda, que por cierto creo que nos falta más recorrer, caímos aquí a las cabañitas, unas pequeñas casitas, la verdad muy simpaticonas. Esperamos algún día, si volvemos a regresar, hospedarnos aquí. Imagino que va a ser muy divertido. Mira, esa me gustó mucho, el color. Aquí ya está perfecto como para diciembre, en noviembre, diciembre, enero, que hace más frío. Y me imagino que pues esa chimenea, espero yo que no sea solo de adorno y que sí sea verdadera y poderla utilizar. Si empezamos a bajar por este sendero, vamos a llegar a donde ya estamos nosotros hospedados, que son ahora sí el hotel con sus habitaciones como tal. Como dice Mayel, y sí está en lo cierto, tiene un toque a Estados Unidos. Digo, así como las casitas que siempre vemos por ahí, en las afueras o en los suburbios. La verdad sí está muy bonito. Incluso aquí pareciera, digo, estoy enterada que no pueden accesar carros, pero dese cuenta cómo está aquí, como si en verdad fuera una calle. Muy coloridas. Ay, miren, por ahí se ve un poquito de adentro.
Y aquí ya es la entrada para que podamos acceder al hotel y dirigirnos a las habitaciones. ¡Miren al niño! Ahora despierta la mujer que en mí dormía y poco a poco se muere la niña. La, la, la. Bueno, pues vamos a conocer un poco más de este gran hotel. Se dan cuenta, estamos subiendo y desde lejos vemos las habitaciones. Que es cuando estábamos allá, esto era lo que veíamos. Esta terracita está de verdad muy bonita. El otro día estuvimos ahí un rato sentados. Y se ve todo. Por acá tenemos el área de la alberca. Más sillitas. La verdad está muy genial porque, por decir, ahí vemos un columpio y también se acuerdan que el otro día por debajo ahí estaba Mayel. Está padre. Si seguimos por acá, vamos. Área de voleibol, las canchas, tirolesa, villas, área para ceremonia. Ah, la área para la ceremonia es la que vimos el otro día. Que no logro verla desde aquí. A ver, vamos a bajar. Y aquí llegamos ya a las casitas. Todo está como muy grande, pero también a la vez muy conectado. Esas son las villas. Allá, la casilla de allá es la de la ceremonia que pasamos el otro día y que se enfocó. Hace un poquito de aire, también como que se ve rica la alberca, pero no está como nada, para nada meterse y ya no debe de tardar en llover. Estos días que hemos estado aquí, más o menos entre las 4 o 5 siempre empieza a llover, no es fuerte, es como una pasadita, pero sí, chistosamente entre 4 o 5 siempre ha llovido. Tenemos otra vista de las cabañas, casitas, villas, creo que aquí le llaman villas, nosotros le hemos puesto cabañas y casitas. Ay, ya está empezando, pueden ver que está haciendo más aire. Salón Magno Orquídeas. Todo eso que ven allá atrás, este, como nosotros le llamamos bosque. Está todo lleno de bambú y ven ahí, ahí hay un caminito que se puede recorrer y es el que ya anteriormente vimos. Está muy interesante. Y aquí nos encontramos en la parte de atrás del salón Orquídeas, que nos dirige hacia la alberca y hacia las habitaciones del hotel. Y si no me equivoco, si seguimos caminando vamos a dar con el área de la fogata. Temazcal, miren, no creo que pueda subir. Ahí exactamente ese letrero dice Temazcal, Chiquiplan, Casa del Cocuyo.
Interesante. Primer lugar para visitar la próxima que hagamos estadía aquí. Y hemos llegado al lugar de las fogatas. Aquí mero. Aquí está. Hace fogatas, malvaviscos, te incluyen un paquete donde te dan salchichas y malvaviscos para asar, y de igual forma te dan la leña, leña que por cierto la sacan desde aquí. La verdad, pues bueno, pues aquí yo creo que termina mi recorrido en este hotel. Vamos ahorita a seguir bajando, vamos a volver a llegar a lo que ya conocemos, que son la zona habitacional del hotel como tal. Bueno, pues esto ha sido Dulce Viaje y nos vemos para la próxima. ¡Chao!